que sean aprobadas como nuestras candidatas por el Distrito 15. Yo nada más, en un mensaje así muy muy breve, Luisa, Maggi, yo quiero decir que el principal problema que tenemos en México, en Chihuahua, sí, la inseguridad, sí, la falta de empleos, hay mucha, mucha problemática, pero todo viene derivado de la falta de valores y de la falta de educación que tenemos en nuestro país. Desgraciadamente, la mayoría de los políticos, como es que casi todos y todas las personas que participan en política, pues realmente no vienen a fomentar eso, no vienen ellos con esa intención, creen que la solución a los problemas se ataca por otra manera, y la verdad, a nosotros nos da mucho gusto que personas como ustedes, que no vienen a prometer que van a mejorar el entorno social de Chihuahua, que no vienen a prometer que van a hacer cosas buenas por nuestros ciudadanos y ciudadanas, sino que ustedes ya lo hacen, simplemente vienen a este espacio para poder ayudar a más gente, a más niños, a más personas de la tercera edad, a más adultos. Bueno, pues definitivamente para nosotros es un orgullo, porque ustedes son la clase de políticas que necesitamos en Chihuahua y en México, son la clase de personas que sí vendrían a cambiar de fondo la problemática que tenemos en México. Que no se nos olvide, por ahí va a haber mucha cuestión en cuanto a que los problemas de México se solucionan. Pues hay muchas propuestas y va a haber muchas propuestas de mucha gente, pero la realidad es que el mensaje que tienen ellas y la manera de trabajar es cómo se va a solucionar mucho de la problemática que tenemos en nuestro país. Quiero agradecerles y felicitarlas, y de veras vamos a despedirlas con un fuerte aplauso, que sientan ellas el ánimo y que la gente está contenta y que sabe.